Bueno, pues miren, aquí ya están los tamales. Mi mamá hizo tamalitos. Y ya están, ya probé uno y está bien sabroso. Bien sabroso. Y ahorita voy a hacerme un atolito de champurrado para acompañar los tamalitos. Métete a bañar, Yulatsi. Pues miren, aquí ya estoy haciendo... Ajá, por favor. Aquí ya estoy haciendo el champurrado. Le acabo de agregar la maseca. Ya nomás estoy esperando que vaya a espesar. Ya si no espesa, pues ya le agrego más maseca. Y con los tamalitos, miren, los que hizo mi mamá. Bien ricos le salieron. Pues miren, aquí ya me serví dos tamalitos. Acá tengo mi champurrado y pues provechito. Acá también hay una salsita bien picosa para ponerle encima. Y queso, pero yo siento que no, el queso mejor se guarda para otra ocasión. ¿Verdad? Quién sabe si se lleve con los tamales. Pero bueno, pues provechito, vamos a cenar. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues yo me llamo Ariana. Para las que no me conozcan, mi nombre es Ariana. Y pues para los que me conocen, muchos saludos. Y pues también para los que no me conocen, muchos saludos, bienvenidos a este nuevo vlog. Y bueno, pues como siempre me van a mirar aquí en la cocina. Aquí me encuentro, ando haciendo la comida de una vez. Ando dorando chuletas de puerco y también voy a limpiar la jaulita de mis pajaritos porque ya está un desastre. Ya está un desastre y a ellos les gusta estar cómodos también, así como a nosotros nos gusta limpiar la casa y tener la sala limpiecita para poder sentarnos a gusto a ver la tele. Pues me imagino que ellos igual quieren tener su casita limpiecita, ¿verdad? Nomás me anda mirando. No sé si alcanzan a mirar. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Nomás se me queda viendo. Miren, todo ese papelerío, él lo hace o ella lo hace. Corta, corta, corta en pedacitos el papel. Y pues ahorita voy a hacer eso y pues voy a terminar la comida porque al rato que venga mi esposo de trabajar vamos a ir al mandado porque ya se me terminaron unas cosas y me hacen falta. Y pues pues tengo que ir al mandado. Ahora las niñas de la escuela llegan con mucha hambre y y pues sí, déjenmele apuro. Voy a ponerme un mandil. Este es de mi mamá, aquí me lo dejó. Bueno, casi todos los que tengo son de mi mamá, pero pues yo los uso también. Y aquí los deja y pues me gusta ponérmelo para no charpearme de aceite. Que ando en pijamita, pues no ando cambiada así, pero como sea no me gusta mancharme. Así es que... pues de este lado, miren, tengo las chuletas. Yo creo ahorita ya voy a sacar unas y voy a poner esta por aquí para que se dore bien. Está bien feo.
¿Qué pasó? Y ahorita te voy a limpiar la jaulita. ¿Ok? ¿Qué pasó? No, todavía les hace falta a las culebras. Y luego como que ahora no las dieron nada, necesitas, así es que no. Bueno, pues aquí ya voy a, no sé si me miren, voy a cambiarles el periódico. Ya ayer les puse comidita, todavía tienen, les puse en la noche para que por si les daba hambre en la madrugada o así. Pero lo que sí les voy a cambiar es la agüita, la agua sí se las voy a cambiar. Primero voy a empezar con Palomita y Solecito aquí en esta jaulita. Luego me voy a ir con Tinky Twinky. Yo según le había puesto Tinky Twinky porque pensé que era este pajarito, varoncito, no sé cómo decirles. Ahí está muy oscuro. Bueno, yo pensé que era, pero me fijé en Google, como les dije ahorita. Despedaza mucho el periódico, lo corta. De hecho, ahorita que se lo cambie, ya para el rato ya lo va a tener todo tijereado. Lo corta con el piquito. Y yo me fijé en Google y dice que solamente las que son hembras hacen eso. Solamente las que son hembras, que porque no sé si es señal de que quieren sus huevitos, no sé, pero como no tiene parejita, pues obviamente como, ¿verdad? Esta palomita, esta sí es palomita, esta sí es hembra, porque ella sí pone huevitos. Me puso 4 huevitos y eso que no tiene parejita. Yo no sé cómo, no sé por cómo los puso. Sí, y Solecito es hembrita, yo que sepa es hembrita, pero no, ella sí los puso, aunque no tiene parejita, pero ella necesita su parejita. Así me dio a entender Google que era hembra, al no ser que no sea hembra, ¿verdad? Pero bueno, primero voy a empezar con esta jaula y luego me voy con la otra. Y ya no voy a hablar mucho porque no quiero que se haga largo el video. Al rato pienso ir al mandado, ¿verdad? Cuando mi esposo venga de trabajar, vamos a ir al mandado porque me hacen falta unas cosas. Pero ya, bueno, voy a empezar. Palomita, Solecito. Ay, ahorita comes, ¿ok? Para que no esté todo silenciado.
Si paso por las aguas no me ahogaré. Mira, así es como les quería mostrar cómo es como deja mi pajarito el papel, cómo lo corta y lo avienta atrás de la jaulita y aquí cae en la ventana. La jaulita está aquí, pero la avienta así por la rendijita y un montón. Miren, sí, qué chistoso, cómo hace tiritas y tiritas. Pero bueno, ya les limpié la jaulita, ya nomás voy a limpiar la ventana y limpiar la mesita aquí con pinol y todo para que huela rico. Bueno, pues ya vamos al camino al mandado. Ya vamos para allá, que ya me hacía falta algunas cosas y pues de una vez ahorita a comprar lo que hace falta. No, no va a haber juguetes. Nomás vamos a lo que vamos y ya. Porque yo no he comido. No voy a querer un juguete, apenas iba a comer cuando mi esposo me dijo que ya venía. Pues ya no alcancé a comer. Y ahorita que venga para atrás. ¿Qué estás haciendo, ma? Ando, buenas noches, ando haciendo un yogur. Ya llegamos de la tienda de Alice. Sí, de comprar mandado. Y agarré fresas, agarré plátanos y manzanas. Porque voy a hacer un yogur, voy a hacer bastantito. Para tenerlo ya. Aquí está. ¿Qué le echaste ahorita? Este es la manzana y la fresa, ya nomás faltan los ¿y la banana, no? ¿No? Sí, pues, el plátano. No, pero yo pensé que ya estaba la banana ahí, porque se mira. No más. ¿Manzanas o fresas? No, fresas. Esas sí las voy esas sí las voy a picar todas porque, miren, ¿qué? Ya se anda echando pues, ¿por qué no te fijaste las fresas? Sí, pero nomás eran bien poquitas. Eran las más como baratas. Como cuatro, ¿cuáles baratas, no? Las otras eran cuatro, las que encontramos estaban a tres. No, estaban casi $4 la cajita. No sirve, miren, esta no sirve. A ver, no sirve ya.
Y así pues no. Y este... Y pues ya sí lo voy a tener en el refrigerador. ¿Por qué le cortan lo de encima? Para que esté fresquecito y así se nos... Le corto lo de atrás, lo blanco. Ojalá que esté bueno. ¿Vas a hacer esa cazuela grande? Sí. Sí, hay mucha crema. Sí, si le hace falta, pues ya uno le pone aparte. Se mira rico. Nomás, ¿sabes qué? No, no te hice caso y sí van a hacer falta el nuez. Le da buen sabor. Te dije. Miren, ya aquí piqué toda la fruta que utilicé, pues. Lo que más nos gusta, la fresa, el plátano y la manzana. De estas tres me gusta más el plátano. Me quedaron dos platanitos, pero eso los voy a guardar para un licuado mañana. Y esto fue lo que me salió. No recuerdo cuántas manzanas utilicé. Parece que tres o cuatro. De fresas, pues la cajita. Y de plátanos, no me acuerdo cuántos. Pero bueno, en fin, dejé dos. Hola, muy buenos días a todos. Ahora estamos en el siguiente día. Y voy a almorzarme unas corunditas. Aquí las tengo. Estas se llaman corunditas. Son como tamalitos, pero envueltos en hoja de elote. De donde siembran el elote. Así son. Y pues ahorita voy a almorzármelas con cremita y salsita y un cafecito. Mi mamá hizo antes de irse para México. Pues fue lo que hizo para el 24, hizo bastantes. Y pues ahí me dejó congeladas pues para comer. Y así es que bueno, ahorita las voy a preparar. Me las voy a preparar bien rico. Pues ya me preparé, miren, las corunditas, así son como tamalitos. Y ya le puse la cremita, la salsita. Ahorita le voy a poner cebollita curtida. Y aquí de este lado tengo mi cafecito. Mi cafecito de caramelo. Con sabor a caramelo. Así es que bueno, pues muy provechito a todos los que vayan a mirar. Disculpen si les vaya a antojar, pero bueno, enseguida regreso.